acompañarme en una emisión más de Toda la Verdad. Soy María Patricia Castañeda y les doy la más cordial bienvenida. La oportunidad de interpretar el personaje principal de una historia, sin duda alguna, marca un antes y un después en la carrera de una actriz o de un actor. Juan Ríos tiene para usted lo que significa el desafío del primer crédito. Adelante. Han transcurrido 55 años desde que la televisión mexicana ha llevado al público un sinfín de melodramas. A partir de Silvia Derbez, Rafael Van Kels, María Teresa Rivas y Maricruz Olivier, entre otros, los personajes protagónicos han cautivado a los televidentes y hoy damos un espacio a algunos de ellos para que reflexionen más allá de los foros y de los títulos de sus telenovelas sobre el papel que han desempeñado fuera de los libretos. Así es, de alguna manera me dieron un premio como la latina más importante de telenovelas en Europa. Estoy realmente muy contenta, emocionada, porque se logra a base de muchos años, mucho esfuerzo y mucha trayectoria en todo esto. Y de alguna manera, pues hoy me dan este, que es por mis 40 años de calidad, de cosas hermosas, de bendiciones, de fortuna. No me refiero lógicamente a lo material, sino de mucha buena suerte. Y creo también que la disciplina, la constancia, el trabajo te llevan a tener buena suerte y se unen las dos cosas. Porque si tienes la buena suerte y la pateas, no sirve de nada. Si tienes la disciplina y no llega el momento ideal para la oportunidad, para lo que buscas, cuántos talentos vemos, cuánta gente vemos que no logra despuntar porque no le llega la chispita de fortuna, ¿no? Nosotros siempre tenemos que ser humildes y la responsabilidad recae en todos. Pero es verdad que cuando algo no funciona, se le achaca a una sola persona, ¿no? Muchas veces al protagonista o a la protagonista de la historia. Pues era yo muy jovencita, mi primer protagónico. Fue la novela Ardiente Secreto, que produjo Irene Sabido. Y pues imagínate, era pues un poco la presentación de Daniela Romo como protagonista y rodeada de un equipo y de actores espectacular. Trato de escoger los proyectos lo mejor posible. A veces me equivoco, pero es raro. Yo desde que entré a Televisa dije, ¿qué quiero? Yo soy una mujer que me pongo las metas y digo, ¿a dónde quiero llegar? Y cuando llegué yo dije, bueno, quiero ser protagonista de Las 9 de la noche con Carla Estrada. ¡Se me cumplió! Y tienes que poner el alma. Creo que tienes que entregar el alma en ese proyecto durante el tiempo que este dure. Pueden ser de 7 a 11 meses, 12 meses. Y se oye fácil, pero no lo es. Es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Sus historias para ocupar el primer crédito son dignas de otra telenovela. Y cuando llega, se toma según el carácter de cada actor. Fue como muy pronto, en 3 proyectos tuve la oportunidad de estar en un horario estelar y para mí eso fue una gran oportunidad. Y Triunfo del Amor, pues me dio muchas alegrías también, un personaje que se convirtió en trending topic muchas veces y la gente hacía hasta mofa de que lloraban como María Desamparada, porque María Desamparada lloraba todo el día. Pero bueno, ese tipo de comentarios también te alegran porque sabes que están generando de alguna manera una penetración inconsciente en el público y quiere decir que la gente estaba realmente conociendo lo que estábamos haciendo en Triunfo del Amor. Así que también fue un nuevo reto para mí, una oportunidad de interpretar un papel más dramático. Pues en un momento donde yo tenía muchas ganas ya de protagonizar, no había dejado de hacer antagónicos casi durante 10, 15, 20 años, y afortunadamente vino la oportunidad de hacer La Casa en la Playa, y pues lo disfruté muchísimo. Yo creo que todos los actores, la mayoría de los actores han de querer lo mismo, ¿no? Que es llegar a protagonizar, que sea una serie, una telenovela, una obra de teatro, una película. La verdad es que sí, yo siempre lo quise y bueno, pues yo creo que pues gracias al trabajo, ¿no? A mi trabajo, pues habla por mí y me ha dado buena cara, ¿no? Esta carrera. Amo lo que hago y quiero aceptar un proyecto que tenga calidad, eso. Que sea con calidad, ¿no? Con un repartazo, ¿no? Buenos actores. Entonces, te digo, es un todo, un equipo que da lo mejor, que son gente profesional
y que es equivalente a calidad, yo creo. Bueno, son muchas, definitivamente uno cuando acepta un personaje como de protagonista, sabes que tu vida familiar, tu vida personal va a sufrir un poco de desequilibrio por la falta de tiempo. Tienes que estudiar perfectamente tus escenas diario, no hay justificación alguna, tienes que estar puntual en tus llamados. Primero, se te agolpan muchas ideas, entre miedo, emoción, seguridad, obviamente la autoestima sube muchísimo, entonces con eso es con lo que hay que tener peligro, ¿no? son llamadas de alerta, de peligro, porque te puedes subir muchísimo, pero luego eso también da miedo porque la caída es muy fuerte, ¿no? Es un compromiso que desde que te hablan tú tienes que saber asumir con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con mucha nobleza, diría yo, con mucha, con humildad. Yo pienso que es humildad lo más importante porque de repente te puede ir bien, te puede ir mal. Todos los protagonistas siempre, ¿no?, nos ponemos este saco de somos los protagonistas, pero al final del día yo siempre lo he dicho, o sea, creo que tiene mucho más mérito toda la gente que nos acompaña, ¿no? Siempre los actores que llevan millones y millones de novelas y de proyectos y de todo, que están ahí para respaldarte. Y donde tienes que estar concentrado y en una actitud siempre de colaboración, de compañerismo con todo el grupo, porque finalmente lo importante no es el yo, sino el nosotros. Algunas de las figuras que actualmente vemos en las telenovelas forman parte de esta historia y ocuparon los primeros créditos con realizadores como don Ernesto Alonso. Incluso, pero él me llamó para hacer su primera producción en televisión, su primera telenovela, que se llamó Cartas de Amor. Después hicimos Más Fuerte Que Tu Amor, Águeda, y después llegó Muchacha Italiana, Viene a Casarse, y después Ana del Aire, después Corazón Salvaje, después se puede decir que los más grandes éxitos que yo tuve en televisión los tuve con Ernesto Alonso. Bueno, híjole, desde el Blanco y Negro, yo tengo 55 años en esto. Televisa acaba de cumplir 60 hace creo que un año o dos, ¿no? Me tocó hacer dos telenovelas en vivo. Bueno, toda la gente sabe que yo siempre escojo que sean buenos personajes los que me ofrezcan. Porque soy una persona que respeto mucho a mis fans. Y mis fans esperan eso de mí, porque lo han conocido por muchos años. Entonces yo también tengo que, no les puedo fallar a ellos. Y bueno, ¿qué te digo? Que mi carrera, pues, ¿qué te digo? A estas alturas y ya contando con más de 4 décadas, me encuentro feliz, agradecido, aprendiendo. Me levanto con la misma ilusión para venir a trabajar. Sigo asimilando todo lo que esta maravillosa carrera tiene para darnos, pero sobre todo el gran cariño que el público te ofrece, esas muestras de cariño. Y además no un personaje todo el tiempo de la bobalicona, sino que había una serie de facetas muy interesantes dentro de los personajes y siempre voy a estar agradecida con todos mis productores. Pero los que actuamos casi siempre decimos mentiras, ¿no? Siempre digo que soy rico, que tengo helicópteros y no es cierto, ¿no? Pero que te lo crean es lo importante. Añorando la primera Rubí que hicimos en el año, creo que de 67, una cosa así fue, con la añorada Fanny Cano, un gran reparto también. Y la segunda versión también que se hizo, en aquel entonces hice yo el protagónico con Fanny y con Carlos Fernández, que hacía también el otro galán. Y posteriormente en la segunda Rubí que hicimos, pues me tocó la fortuna también de poder hacer el padre del galán que yo hice entonces. Y éramos la pareja protagonista de esa historia que se llamaba El Medio Pelo. Y de ahí en adelante, bueno, hice muchas novelas. El Amor Tiene Cara de Mujer, Gotita de Gente, El Amor Llegó Más Tarde, Felipa Sánchez, La Soldadera, ese no se la saben, Blanco y Negro con Elvira Quintana. Ellos son parte importante del medio artístico de México, pero existen otras experiencias que se revelan y demuestran que el proceso ha marcado sus vidas para escribir otra historia, tanto o más emocionante que sus escenas. Existe
Existen historias en las que el peso de un personaje sobrepasa a quien lo interpreta, quedando condenado por su mítica interpretación. Regresamos con ejemplos de esta tesis nacida con lágrimas reales de los melodramas.